Hola equipo, en este video vamos a terminar de desarrollar el Toon Shader que comenzamos en el video anterior. Específicamente, vamos a agregar Rim Light y una luz de tipo Specular. Pero antes de eso, ve y agrega a tu wishlist Umbratica, mi nuevo juego de estrategia por turnos ambientado en una época gótica en donde tendrás que liberar a una ciudad condenada de su terrible maldición. Link en la descripción. Este tutorial es una continuación directa de un video anterior en donde desarrollamos la base de un Toon Shader, así que si no lo has visto, te voy a dejar el link por acá. O si lo prefieres, puedes descargar el shader completo desde Patreon, donde tendrás acceso a todos los archivos originales, código y shaders que he generado a lo largo de este canal, así como asesoría personalizada y material exclusivo. Link en la descripción. Actualmente, nuestro shader únicamente tiene el comportamiento básico esperado. Recibe luz y podemos controlar el rango y el brillo. Para agregar el Rim Light, vamos a hacer lo siguiente. Vas a comenzar agregando un nodo de tipo View Direction y otro nodo Normal Vector en World Space, y vas a obtener el producto punto entre estos dos vectores. Esta es la misma operación que hicimos para obtener la luz. La única diferencia es que en lugar de obtener el vector dirección de la luz para calcular el producto punto, vamos a calcularlo utilizando el vector dirección generado desde el View Position. Este vector se genera a partir del lente de la cámara y se mueve con ella. El resultado de esta operación devolverá valores positivos en la mayoría de las ocasiones, dado que el vector con el que se está obteniendo el producto punto se mueve con la cámara. Sin embargo, el Rim Light solo debe afectar ciertos bordes del objeto. Así que, para eliminar la mayor parte de la luz generada en esta operación, vas a restar este resultado a un número entero. Ahora sí, los bordes del objeto son los únicos que quedan marcados en el resultado. Esto pasa porque el resultado del producto punto entre el objeto y el vector dirección de la cámara será en su mayoría blanco, en el centro, mientras que conforme se acerca a los bordes, estos se oscurecen, porque las normales del objeto comienzan a apuntar en direcciones opuestas al vector dirección de la cámara. Por otro lado, si tenemos un entero, este representará un color totalmente blanco, y al momento de restarle el resultado de nuestro producto punto, se oscurecerá del centro, y permanecerá blanco en los bordes. Esto es porque la parte blanca representa 1, y al restarle otro 1, nuestro resultado es 0. Pero si restamos el valor del borde del producto punto que vale 0, al borde del entero que vale 1, tendremos como resultado el mismo número. Conecte el resultado a un nodo Smooth Step y crea una variable de nombre RimLightAmount. Conecta esta variable en los inputs Edge1 y Edge2. Esta variable es la que te permitirá controlar el tamaño del RimLight. Para finalizar, crea una variable de color que vas a multiplicar por el resultado de tu RimLight, solo para agregarle color. Agrega esto a tu operación de Toon Shader previa. Conecta y guarda. El Rim Light funciona sin problemas. Puedes cambiar el tamaño y el color del mismo utilizando las variables que definimos anteriormente. Ahora, vamos a crear el efecto de Specular. Para esto, vamos a sumar el vector dirección de la luz principal con el vector dirección que tiene relación con el mundo. Esto para que, independientemente del punto de vista en el que estemos viendo al objeto, el specular se muestre siempre en la superficie de frente a la cámara. Normalizamos el resultado para que este nunca nos devuelva valores mayores a 1 o menos 1. Y simplemente volvemos a calcular el producto punto entre este resultado previo y el vector dirección del objeto con relación al mundo para obtener la luz. Con esto, todo el objeto se iluminaría, así que hay que reducir el tamaño del Specular Light. Vas a conectar este resultado a un nodo de Power. Este nodo sirve para elevar un resultado a una potencia n, por lo que vas a crear una variable llamada Specular Range y la vas a convertir en una propiedad para modificarla desde el inspector. Esta variable regulará el tamaño de la luz especular. Entre más pequeño sea tu exponente, el Specular Light cubrirá mayor zona de tu objeto, ya que se mantendrá con el valor inicial. Y,
Por el contrario, cuanto más grande sea tu exponente, el specular light reducirá su tamaño. Si añades el specular tal y como está ahora mismo al resultado previo del Toon Shader, guardas y vuelves a Unity, notarás que ya funciona y puedes regular su extensión con la variable de rango que ya creaste. Sin embargo, el specular light se difumina mucho, y si este es el efecto que quieres lograr, entonces puedes dejarlo aquí. Pero, si quieres hacer que se vea con bordes más duros al estilo Toonie, deberás agregar unos cuantos nodos más. Conecta el resultado actual del Specular Light a un nodo Smooth Step. Este nodo devolverá un valor de 0 si el resultado que estamos conectando a este nodo es menor al valor del Edge 1 y devolverá 1 si este mismo valor es superior al Edge 2. Con esto, tendrás un poco más de control sobre hasta dónde se extiende tu Specular Light. Voy a poner un valor de 0.1 en el Edge 1 y 0.95 en el Edge 2. Puedes volver en cualquier momento a modificar estos valores si no te convence el resultado. Acto seguido, conecta este resultado a un nodo Flur. Esta operación redondeará a 0 los valores menores a 1. Si tienes dudas de cómo funciona este nodo, por favor mira la primera parte de estos videos. Con esto, ya tenemos nuestro Specular Light con los bordes duros. Para controlar la intensidad, crea una variable llamada Specular Intensity y multiplica el resultado previo por esta variable. Para finalizar, crea una variable de color y multiplica el resultado previo por esta, para poder añadir color al Specular Light. Agrega este resultado al resto del Toon Shader. Conecta y guarda. Con esto, hemos finalizado el Toon Shader. Puedes personalizarlo de muchas formas. Cambiar la intensidad o el color del Specular Light, el tamaño del Rim Light y la extensión de la luz. Y si mueves al personaje, el Specular Light sigue el movimiento. Si tienes curiosidad por saber cómo hacer que el Specular Light aparezca únicamente en zonas iluminadas, te invito a que te suscribas a Patreon, en donde publicaré el modo de conseguirlo, así como el shader original que he utilizado para estos videos. Suficiente información para este video. Muchas gracias a todas las personas que ya forman parte de Patreon, especialmente a aquellas que llevan mucho tiempo apoyando el canal, ya que gracias a ustedes es posible que siga desarrollando estos tutoriales. Y muchas felicidades a ti por haber llegado hasta este punto. Espero que hayas encontrado esta información útil y te veo en el siguiente video.